Hoy en Funds and Market os contamos cómo puede influir en materia económica la decisión de algunos países europeos de suspender temporalmente la vacunación con el fármaco de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford contra la COVID-19. En España, la decisión viene motivada por la notificación de numerosos casos de trombosis cerebral en el viejo continente y que consideran es necesario estudiar más a fondo para observar si realmente existe una relación con la vacuna anti-COVID-19. Y es que según el informe de Monex Europe, la suspensión de la vacuna agrava la crisis de confianza en torno a la estrategia para salir de la pandemia. Y la respuesta drástica que han tenido los estados ejerce una presión adicional sobre la economía en un momento en el que las partes de Europa vuelven a endurecer de nuevo las medidas sanitarias. Tendremos que ver entonces qué deciden los organismos sanitarios y cómo afecta este parón a las economías y los mercados europeos. Por otro lado, os traemos un comentario previo a la reunión de la Reserva Federal que tiene lugar hoy y sobre la que todos los ojos están puestos. Y es que el mercado examinará cada palabra con detalle, aunque los expertos esperan que la Fed no tomará grandes decisiones por el momento y seguirá en la misma línea de su política monetaria laxa. Eso sí, el mensaje de Jerome Powell en rueda de prensa puede ser determinante para adelantarse a los movimientos del mercado. La Fed considera que el aumento de los rendimientos de los bonos es coherente con el escenario de refracción deseado. No hay necesidad de cambiar la política monetaria. Este será probablemente el mensaje del FOMC tras la reunión. Todo lo demás son reacciones exageradas del mercado y volatilidad, comenta Bruno Cavalier, economista jefe de ODDO BHF. Además, os contamos que el panel de Funcas ha recortado en nada menos que 4 décimas la previsión de crecimiento del PIB para España este 2021, hasta ubicarla en el 5,9% y debido fundamentalmente al deterioro de expectativas en los últimos meses y a lo poco alentadores que están siendo los indicadores en lo que va de año. Así, el think tank también recorta las previsiones de crecimiento para todos los trimestres de este año y augura que para 2022 se llevará a cabo un crecimiento del 5,6%.